Soy Jair Gentleman, tengo 25 años y soy de la Ciudad de México. Descubrí que me gustaba cantar a los 6 años. Estaba en primaria, decidí audicionar para el coro de mi escuela, aunque me moría de miedo porque nunca había tenido algún acercamiento a la música. Y al final me di cuenta que me gustaba y que creo que era bueno para ello. Actualmente a lo que me dedico es hacer teatro, teatro musical. Imparto clases de teatro musical a niños. Mi personalidad, como bastante extrovertida, mi forma de vestir, también creo que mi forma de cantar, creo que es bastante particular. Me gusta usar prendas que normalmente la gente no use. Me gusta causar controversia. Se han cerrado muchas puertas en cuestión, pues no sé, o perforaciones, o tatuajes, o preferencias, o forma de vestir, o cosas así. Pero también últimamente, no sé, creo que vivimos en una sociedad mucho más abierta, mucho más comprensiva. Pisar este escenario significa para mí uno de los sueños más grandes que he tenido en la vida. La actuación de esta noche se la dedico a mi mamá, a mi hermana y a todas las mujeres independientes y guerreras. Con ese falsete final me mataste. O sea, ese falsete final me hizo reaccionar antes de que te perdieras. Lamento de verdad que no se hayan dado vuelta, porque hubiera sido chévere pelearse este chamo, porque canta mucho. Yo quizá, bueno, lo vamos a trabajar ahora, porque venimos para una etapa muy importante. Vamos a buscar otro tipo de canción también. Quiero que me digas tu nombre y si tienes mucho tiempo cantando. Soy Jair Gentleman, tengo 25 años, soy de la Ciudad de México y tengo algún tiempo cantando. ¿De dónde llamas? Es tu familia? Perdón, Jair, maestro. Gentleman. ¿Y tu familia Jair dónde Gentleman. Es? Mi familia es toda de Veracruz, pero yo soy de aquí de la Ciudad de México. ¿Y el apellido cómo es? ¿Por qué? Gentleman. Gentleman. Caballero. O sea, te llamas Gentleman artísticamente. Así es. Ah, ¿no? Pero ¿tu apellido cuál es, Gentleman? Caballero. Ah, oh. Caballero. Ah, pero tú te pusiste Gentleman. Ok. Aparte gracioso el tipo. Buenísimo. Personaje, personaje. David Caballero. No, David, me dijiste. Jair. 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 ¿Es tocayo tuyo? Es tocayo, pues. Ah. Sí. Mira. No, yo soy Otón, no soy Gentleman. Y se apellida. O sea, soy caballero, pero de. Se apellida bueno. Como soy yo, caballero. Claro. Así es. ¿Ah? O sea, tú eres el primer Jair que yo conozco. Ah, mira.
¿sí? Y cuando la gente te pide una canción, porque he oído al público, dicen ya y ir. Ya, ya y ir, ya ah, sí. y ir, ya y ir. Es el sobrenombre. Bueno, ¿de dónde, pues, ¿qué haces? ¿Cantas así en un club o algo? Soy actor de teatro, hago teatro y hago teatro musical y doy clases a niños de teatro musical. Ah, órale. ¿Y el look ese? ¿Qué te inspira a ponerte ese look? ¿El look? Sí. Así me he visto todos los días. Pues muy original. Muchas gracias. En serio, te fijas. ¿Estás así como yo? Yo creo que acabamos de recibir un personaje aquí al programa. Este es un personaje. Mira, claro. Te deseo mucha suerte. Muchas gracias. De aquí en adelante vamos a trabajar un buen tiempo juntos. Así que bienvenido a la familia. Muchas gracias. Y dale un abrazo a mis colegas. Te despedimos por hoy. Bienvenido. Bienvenido a La Voz. Nice. Todo el éxito, tocayo. Estás con tremendo coach, ¿eh? Vas a disfrutar ahí con él. Bienvenido a La Voz. Gracias. Bienvenido, ya y. Bajen la luz aquí, producción, por favor. Bajen la luz. Yair, yo soy Yair. Muy bien. Bienvenido al equipo. Gracias. ¿Ok? Vamos a trabajar. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Está muy bonita la camisa también. Ponte contento.